A continuació, la següent xerrada la farà una persona que... Recordeu que fa uns anys en la televisió, els més baixos us en recordareu, hi havia un programa que es deia Parker Lewis nunca pierde. Doncs Julio Pacheco mai es rendeix. Julio Pacheco és professor associat de la Universitat Jaume I i és la persona més resilient, si voleu ser moderns, pesat, si voleu ser tradicionals i tal, però mai es rendeix. Si a la UGI es fa alguna cosa relacionada amb lliure, és per Julio. Si els professors del Departament d'Educació tenen oportunitats de formar-se en temes de lliurex, és perquè Julio insisteix. I no es cansa mai d'insistir. I insisteix, insisteix, insisteix. Gràcies a ell, la UGI organitza jornades com aquesta i gràcies a ell tenim una aula lliurex i tenim un conveni viu amb la conselleria i es fan tot un seguit d'activitats orientades a formar el futur mestres de primària i infantil i a formar el propi professorat de la Jaume I en l'ús de lliurex. I això és precisament el tema de la xerrada que ens donarà avui. Es titula Lliurex a la Universitat Jaume I. Per favor, doneu-li la benvinguda a Julio Pacheco. Muchas gracias, Jordi. Alguno de los presentes me ha preguntado si realmente en mi charla van a ser 15 minutos. Espero que sean menos, ¿vale? O sea, sí, por eso, está el café ahí listo. Pero aunque pretendo contaros las cosas que vamos a ver en 15 minutos, la cosa da para más, ¿vale? En primer lugar, una cosa que no sé si habéis advertido, pero que no me avergüenza decirlo, la presentación está hecha en Windows y la he hecho en Windows a propósito. No tengo ningún esfuerzo en demostrar que trabajo con Jurex todos los días, ¿vale? Y que Jurex va muy bien. Pero Windows también va bien, ¿vale? El problema que tengo, y para lo que va enfocado esta charla, es para que gente que todavía no ha probado Jurex y que tiene miedo de poner Jurex en sus equipos, trabaje con Windows, pero pueda probar Jurex. Y es el objetivo un poco de cómo está Jurex ahora, cómo lo podemos utilizar en la universidad, tanto utilizando Jurex nativo, como pudiendo utilizarlo en casa o en los despachos, utilizando Windows, ¿vale? Bien, pues en 2005 se firma un primer convenio entre lo que entonces era la Consellería de Educación y las universidades valencianas, un convenio a varias fases en el cual un grupo de profes nos comprometemos a elaborar materiales para que Jurex pueda ser usado por prácticamente pues, todos los colegios de la comunidad valenciana, colegios e institutos. ¿Vale? Aquí en la universidad... En las antiguas titulaciones de magisterio, y hablo de la titulación de magisterio, no los grados, ¿vale? Se impartían asignaturas informática 1, informática 2, bueno, realmente se impartían en todos los estudios de la universidad. Había una cosa que se llamaban las asignaturas de estilo, ¿vale? Que daban estilo al estudiante de la universidad, y una de las condicionantes, una de las características, es que todos los estudiantes de la universidad, Jaume I, salían habiendo estudiado una asignatura de informática, ¿vale? Bien, pues yo daba clase en aquellas titulaciones de magisterio, ¿vale? En aquellas titulaciones de magisterio se daba Microsoft Word. Y, como sabéis, todos los profesores de informática tenemos que tener hecho nuestro manual de Word, porque si no, no es lo de reutilizarlo de otros, parece que sea pecado o una cosa de ese estilo. Bueno, cuando aparece Jurex, empezamos a pasarnos poco a poco a lo que entonces era OpenOffice, OpenOffice Writer, ¿vale? Y con OpenOffice Writer empezamos a enseñar a los que entonces iban a ser futuros maestros, pues un poco del software libre, que había otras suites ofimáticas y podíamos trabajar con ellas. Algunos hacemos algunos intentos para que Jurex esté en la universidad de forma nativa, ¿vale? Y aquí sí tengo que escudar o excusar un poco al servicio de informática, donde claro, si cada uno que queremos una aplicación, el servicio de informática se tiene que hacer cargo de la administración y el mantenimiento de 1000 sistemas operativos, pues no es muy efectivo, ¿vale? Entonces, trampeábamos de una manera o de otra para conseguir hacer cosas de este estilo, hasta que llega un momento en el cual aparecen los nuevos grados de maestro. Y con ellos, con la NECA y similar, pues una nueva reestructuración, ya no solo de los grados de maestro, sino de todas las titulaciones. Lo que ocurre con la informática no aparece ahí bien, es una especie de diapositiva con humo,
desaparece. La asignatura de informática desaparece de algunos nuevos grados porque supone que se hace de forma transversal. Todo el mundo sabe informática y la podemos aplicar y no hay ningún problema para poder aplicarla. A día de hoy, en el grado de maestro de infantil y en el grado de maestro de primaria, queda como remanente una asignatura que además da Jordi, que es Nuevas tecnologías aplicadas a la educación, pero que ahí tienen que ver nuevas tecnologías, no hay que ver la informática como tal. ¿Vale? En la universidad nos queda pues algunos cursos a través del centro de posgrado que se ofertan para que los futuros maestros al menos puedan conocer Jurex. ¿Vale? Cursos como estos, después de hablar con Salvador Aznar, pues decidimos a ver qué es lo que se puede hacer, pues intentaremos formarles en pizarra digital, en elaboración de recursos digitales, y vamos sacando un poco lo que dice Jordi, con un tío pesado, ¿vale? Una serie de cursos para que gente vaya formando. Tengo aquí alumnos que han estado en cursos de estos que, no sé si es porque como soy el profe, pues me ponen buena cara y dicen, hostia, pues esto me ha servido, ¿vale? O si es que realmente sí que luego cuando hacen las prácticas en los coles, porque estos alumnos, la mayoría son de los grados de maestro de infantil y primaria y del máster de secundaria, dicen, es que vamos al colegio o al instituto y allí tienen Jurex. Y la primera impresión es decir, un paso para atrás porque yo esto no lo controlo, ¿vale? Nos da un poco de miedo. Pues vamos a ver, vamos a intentar enseñar un poquito esto de Jurex, ¿vale? Pues hacemos una serie de trípticos para que se pueda, para poder formar a nuestros estudiantes en Jurex y las competencias. ¿Qué es lo que tenemos hoy en día? ¿Vale? Hoy en día, en la Universidad Jaume I, si nos acercamos en el edificio de Humanas, ¿vale? Aquí dentro, esto sería la planta 0, si vamos a la planta 2, en la planta 2, el aula HA0203, ahí es un aula Jurex, ¿vale? Este es el aula Jurex en el cual yo doy clase a Jurex, a los alumnos en Jurex, de pizarra digital, de elaboración de recursos digitales. Todos estos cursos que os digo que se ofertan a través del centro de posgrado se dan en este aula, a día de hoy, ¿vale? Bueno, el aula... Esto, fui un día, entendí los equipos y hice las fotos, no es que os esté contando nada de... No es que estén siempre arrancados los equipos con Jurex, ¿vale? Bien, pero ¿qué ocurre en el despacho del profesor? ¿Vale? En el despacho del profesor el problema que tenemos es que la mayoría de equipos tienen Windows o tienen un Mac. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, pues la manera de intentar montar otro sistema operativo dentro de uno que tenemos es virtualizando con máquinas virtuales. VirtualBox, aunque es un software propietario, tiene una versión, una aplicación que nos permite arrancarlo de forma gratuita, ya no libre, pero sí gratuita, y en un mismo sistema operativo, en este caso en un Windows 7, pues tenemos varios sistemas operativos. Mi intención es explicar aquí brevemente el cómo bajándonos o teniendo instalado el VirtualBox de Oracle, podemos funcionar con Jurex. ¿Con qué Jurex? Pues en principio con el Jurex que tenemos ahora, con el 14, pero podríamos funcionar con cualquiera. Si somos un maestro de infantil y queremos probar un infantil o un profesor de música y queremos utilizar el servidor de música, poder hacerlo funcionar y ver cómo va. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Iríamos a la web de Mestre a Casa y ahí donde pone descargas, nos descargaríamos la versión que quisiéramos y ya está. ¿Vale? Entonces, ahora he hecho unos pequeños vídeos que ayer hablando con Gil Lorenzo, que es el coordinador del máster de secundaria, me dijo, estos vídeos los podrías poner disponibles para toda la universidad. Bueno, no hay ningún problema, eso se habla con Jordi, con el servicio de vídeo, y se explica, o me los pedís y los envío directamente. O en el curso Moodle que tenemos del seminario permanente, se pueden hacer sin demasiados problemas. ¿Vale? Entonces, esta es una máquina, es una de las típicas mesas multimedia que tenemos en el centro, en toda la universidad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para montar un Jurex? Bueno, pues bajamos al botón de inicio y lo que hay que hacer es arrancar, ejecutar el VirtualBox. ¿Dónde está? Pues pinchamos en el menú de Utils, ahí está Oracle Máquina Virtual VirtualBox y arrancamos el VirtualBox, ¿vale? Una vez abierto el VirtualBox, creamos la máquina virtual. ¿Cómo creamos una nueva máquina virtual? Pues hay un botón gordo, además que es el único que se puede acceder, que pone nueva,
pinchamos en el botón gordo de nueva, elegimos un nombre, en este caso, ¿qué vamos a instalar? Jurex 14, pues ponemos Jurex 14, el tipo de máquina será una máquina Linux y Ubuntu 64, 32, una buena versión. Le dais a siguiente y ahora nos pide cuánta memoria le vamos a dar. Bueno, pues en la memoria que tenemos del equipo nos da una graduación, pues le damos la mitad que nos propone, 2 GB. 2 GB de máquina está bien. Siguiente. Creamos un disco virtual ahora, en el VirtualBox imagen de disco, reservado dinámicamente. Y ahora es cuando llega el momento que le tenemos que decir cuánto espacio vamos a utilizar de Jurex. Este espacio, como habéis leído antes, es dinámico. Es decir, no es que esté reservado y lo tenga ya ocupado. Pero vamos, que con que le deis 20 GB, que hoy en día los equipos tienen un montón de memoria, es suficiente. En el ejemplo yo le he dado 40, ¿vale? Pero vamos, que podéis probar más, siempre más de 16, que es lo que ponen las recomendaciones de los desarrolladores. Le damos a crear y ya tenemos la máquina virtual creada. Ya está, ¿vale? Siguiente paso. Esto debería haberlo cerrado. Vamos a... Tenemos la caja hecha donde vamos a meter el Jurex. ¿De acuerdo? Vamos a crear la configuración. Lo he hecho bien. Vale. El vídeo está partido en 3 trocitos para que no pesara mucho, ¿vale? No tiene mayor misterio. En los ordenadores de la universidad, la imagen de Jurex 14 ya está disponible, ¿vale? Entonces, simplemente hay que saber dónde está. 3. Hay una carpeta que pone Jurex. Se abre esa carpeta y ahí tenemos, en este caso, hay 3 imágenes de Jurex. La de Jurex 12, la de 13 y la del 14, ¿vale? Entonces, de esa carpeta, cuando montemos la máquina, tenemos que elegir la versión que queramos. En nuestro caso es Jurex 14, ¿vale? No estamos ahí, simplemente fijaros que ahí pone la unidad P, el directorio 2015 y Jurex. Es lo que elegiremos cuando, al montar la máquina virtual, digamos que es lo que tenemos que arrancar, sin más. Vale, os estaba diciendo que tenemos la caja de la máquina virtual creada, pero nos falta configurarla. En la parte de la configuración, hacemos clic y tenemos diferentes pestañas, diferentes opciones. En la de sistema, lo único que hay que mirar es que en el orden de arranque, arranque primero de CD que de disco duro. Cuidado, estamos virtualizando, no se refiere a nuestro CD de nuestro equipo, es lo que él virtualmente en la caja estamos metiendo. Simplemente darle, mirar que en esas flechitas el CD, DVD, esté antes, esté encima que el arranque del disco duro. Va, el siguiente paso es ir al almacenamiento, ¿vale? Y ahora tenemos que meter la imagen de ISO que nos hemos descargado o que está en la carpeta esta P que venía antes, ¿vale? Elegimos dónde vamos a colocarlo, en el CD. Marcamos que es una opción, que es un live CD, un disco vivo. Y donde está el disquito ponemos la ISO dentro de la unidad. Seleccionamos lo de seleccionar un disco virtual de CD DVD. Entonces nos abrirá una carpeta, ¿vale? Entonces aquí, en mi caso ya estaba en el directorio 2015, pero si estáis en cualquier mesa multimedia de la universidad, vais a la unidad P, carpeta 2015, Jurex, y elegís la imagen que queréis cargar. En mi caso, la 1406. Le damos a abrir y aceptar. Ya tenemos Jurex dentro de la caja. ¿Vale? Lo que nos queda ahora será iniciar la máquina. Ahora tengo el otro vídeo. ¿Vale? Último vídeo. Arrancamos el ordenador dándole al botón S de iniciar. Que muy rápido, se me ha ido, ¿vale? Lo veis ahí arriba, que tenéis el puntero en la flechita de iniciar. Y ahora lo que aparecen son las pantallas de arranque que os aparecen en cualquier otro ordenador. Lo que pasa es que tenemos un Windows debajo que está funcionando. ¿Vale? Nos dice que apretemos cualquier tecla o elegimos el idioma, pero con darle cualquier tecla, siguiente, 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 en negro un rato hasta que arranca la máquina, Jurex 14,
algún cartelón de esos que aparecen en los ordenadores, de que está haciendo algo que no sabemos muy bien lo que es, pero lo está haciendo, y a esperar un ratito, ¿vale? No estoy hablando de esperar media hora, pero sí que la primera vez que arrancamos, la primera vez que arranca, en este caso, esta imagen que me he bajado, pone que o probemos el Jurex o lo instalemos, ¿vale? De momento vamos a probarlo, le damos a probar el Jurex, y lo que tenemos ya es un Jurex funcionando en una máquina Windows. Es un Jurex completo y las funcionalidades que tiene son como si tuviéramos metido un CD funcionando. Y bueno, ahí estaba haciendo un poquito algunas pruebas para que se vieran que hay cosas que funcionan y que es un Jurex normal. Y llegará un momento en que esto parará. No sé cuánto queda del vídeo, pero deben quedar como 15 segundos. Vale. En cualquier caso, hasta aquí os quería contar. Y ahora, las preguntas, si es que hay. Y si no, miramos el tiempo. Me decís si he tardado más o menos de un cuarto de hora.